Hoy celebramos junto a todo el pueblo nicaragüense un día de júbilo y esperanza por la liberación de 56 presos políticos, entre los que se encuentran los principales líderes de la protesta cívica, que con su resistencia desde la cárcel han mantenido encendida la llama de la libertad en Nicaragua. A ellos y a todos sus compañeros, que son más de 700, nunca los pudo doblegar la dictadura en la cárcel a pesar de las torturas, del aislamiento, del trato inhumano y del chantaje, nunca pudieron Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus instrumentos de represión quebrar su moral, su integridad y su compromiso con la lucha cívica y su determinación de llevar hasta el final esta rebelión nacional por la verdad, la justicia y la democracia. Entre los reos de conciencia liberados hoy se encuentran los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao, con quienes hablaremos más adelante en este programa. Los estudiantes universitarios Edwin, Carca Edwin Carcache, Amaya Coppens, Nairobi Olivas y Byron Correa. Los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Navas y Lener Fonseca. Los dirigentes del movimiento 19 de abril de Masaya. Yubran Suazo y Cristian Fajardo, y la tenor de Nikinomo, Olesia Muñoz, la líder de los comerciantes del mercado oriental, Irlanda Jerez, el profesor universitario de Leopoli, Ricardo Baltodano Marcenaro, los ex militares, Carlos Brenes y Tomás Maldonado, el exdiputado liberal de Acoyapa, Nardo Sequeira, así como los jóvenes costeños, Glenn Slade y Brandon Lobo que fueron acusados y condenados injustamente por el asesinato del periodista Ángel Gaona, que se encuentra en la impunidad. Ellos representan la derrota política de la represión de Daniel Ortega y simbolizan el liderazgo moral y político de una protesta que se lanzó a las calles de forma espontánea hace 13 meses, como una rebelión autoconvocada, que hoy tiene un liderazgo indiscutible, un liderazgo seguro en los presos políticos. Todos los excarcelados y los 88 detenidos que aún siguen en la cárcel deberán recuperar su liberación definitiva incondicional. Una liberación que hasta hoy está condicionada por la ley de autoamnistía decretada por Ortega, que está siendo desafiada por todo el pueblo en este día de alegría nacional. En el que la gente demanda su liberación incondicional y la liberación de todos los que quedan en la cárcel. A lo largo de la jornada de hoy, Nicaragua ha vivido paso a paso la emoción indescriptible que representa la recuperación de la libertad. Para reír y llorar, para recuperar fuerzas y energías, para seguir esta lucha por la restitución plena de las libertades, porque la rebelión de abril, ya se encuentra más allá de la mitad del camino con el liderazgo de los presos políticos. Eso es lo que se vivió hoy en la casa del periodista Miguel Mora, donde se reunió un importante contingente de los presos. En el indoblegable pueblo de Masaya, que recibió a Jubran Suazo y a Cristian Fajardo al son de la marimba, de los chicheros y de San Jerónimo. En Managua, en los hogares del estudiante universitario Edwin Carcache donde se generó un desborde popular y en la casa del profesor universitario Ricardo Baltodano. En León, donde llegaron Byron Correa, Nairobi Olivas y la estiliana Amaya Coppens, todos ellos estudiantes de la UNAL León, que han defendido la autonomía universitaria aplastada por la dictadura. Y en todos los puntos de Nicaragua, donde la gente salió a desafiar la represión que se ensañó contra la familia de Irlanda Jerez que fue acosada y asaltada por paramilitares en el centro empresarial Pelas, donde la policía llegó a intimidar a los trabajadores del sector privado que salieron con sus banderas azul y blanco a solidarizarse con los presos políticos. Los últimos rehenes políticos de la dictadura deben salir de la cárcel, deben recuperar plenamente sus derechos políticos, al igual que todo el pueblo nicaragüense con la suspensión del estado de excepción de facto. De manera que la liberación de los presos implica la restitución plena de todos los derechos políticos para todos los nicaragüenses, empezando por la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización. No puede haber excarcelación de presos sin libertad plena, mientras se mantiene el estado de excepción de facto. La libertad de todos los presos es, por lo tanto, inseparable de la recuperación de las libertades democráticas para todos. Esta mañana la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno de Daniel Ortega a continuar hasta la, hasta la liberación definitiva de todas las personas privadas de libertad en el marco de las protestas y añadió que seguirán monitoreando la situación con especial atención a los derechos de todas las víctimas de serias violaciones de derechos humanos. Mientras que el vocero de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el doctor José Palé, alertó que al parecer el gobierno ha cumplido con esta excarcelación para no liberar a todos los presos políticos restantes. Y mientras sigue corriendo la cuenta regresiva del acuerdo que suscribió Ortega con la Alianza Cívica para el 18 de junio, el país necesita más presión cívica y también más presión económica y política de parte de los grandes empresarios para persuadir ya no a Ortega y a Murillo, sino a la cúpula política, gubernamental y empresarial del régimen y al ejército de Nicaragua, que la única salida en la que todos los nicaragüenses podremos ganar consiste en la salida de Ortega del poder, como lo está demandando más del 59% del electorado, para negociar una reforma electoral y una elección anticipada.